Al comienzo de la intervención de Valcárcel, un tímido reconocimiento de la dramática situación y ha responsabilizado de la misma, de esos dramas personales, a la maldita crisis, como si fuese un fenómeno meteorológico, sin hacer mención, sin hacer referencia a las causas profundas, a las profundas causas y auténticas causas de la crisis social y económica que está atravesando la región de Murcia, que nos sitúa en parámetros socioeconómicos por encima de otras comunidades autónomas en indicadores de pobreza, de paro juvenil con un 57% de paro juvenil, y por tanto todo eso lo ha obviado el modelo especulativo del ladrillo por el que se apostó intensamente en esta región de Murcia. Valcárcel ha hecho una intervención en la cual resulta un tanto curioso, si la comparamos con la del año pasado, acaba su discurso tal y como empezó el año pasado su discurso. Un discurso arrancó precisamente el año pasado hablando de Contempolis, del aeropuerto, del Gorguel, de los grandes proyectos que iban a sacar a la situación a la región de Murcia de la situación del pozo en el que se encontraba. Sin embargo, acaba refiriéndose a esos proyectos que no han culminado, que entrañan enormes dificultades, grandes problemas, que supone el fracaso más estrepitoso y rotundo del gobierno regional de Valcárcel, acaba precisamente su discurso con esa mención, con esas referencias. Es el discurso de despedida trágico de un presidente que, con una región en pleno naufragio, pues huye hacia Europa. Naturalmente no podrá huir a Bruselas cogiendo ningún avión de Corbera, tendrá que acudir a otro aeropuerto porque ese desde luego no tiene en lo inmediato ningún viso de materializarse en lo concreto. Es un discurso en el que no se ha hablado del drama real y personal de la gente, del paro. Se comienza haciendo referencia al paro registrado, noticia que sale hoy, pero en la que no se profundiza, en la que no se hace ninguna referencia a que el paro es a que la creación de empleo que se ha producido fundamentalmente es de empleo precario en el sector servicios y en el sector primario, fundamentalmente, y no se menciona que ha habido una destrucción de un 20% de empleo indefinido, precisamente en esta última etapa. A eso no se hace ninguna referencia. Saludamos sin duda alguna ese dato como positivo, pero no deja de ser un dato coyuntural caracterizado por la estacionalidad y en un contexto de profunda recesión económica que tenemos en la región de Murcia. Es curioso que haga referencia al presidente de la comunidad autónoma a toda una serie de indicadores y a toda una serie de referencias que contradicen flagrantemente los indicadores y la preocupación que manifiesta el último informe de coyuntura de la CROEM, de los empresarios, en donde se habla de destrucción de empresas también y donde muestra y manifiesta su preocupación y donde se hace referencia pues a todo el problema que hay en el conjunto de la región de Murcia, en todos los indicadores económicos a los que se ha hecho referencia. Por tanto, un discurso realmente decepcionante y que me va a llevar, naturalmente, mañana a reiterar nuevamente la petición de dimisión de Valcárcel, de todo su gobierno. Esta región aguanta un año más de desgobierno hasta que Valcárcel se vaya a Bruselas. Es necesario un gobierno que, aunque sea del Partido Popular, al menos se caracterice por la aplicación de un mínimo sentido común en la acción política, de un mínimo sentido común que actualmente está totalmente ausente. Con respecto a las propuestas de acuerdo que ha hecho el presidente, pues las vamos a estudiar con detenimiento, pero en primer lugar habrá que saber esa cantidad de dinero a la que hace referencia, 70 millones del plan de empleo juvenil, los 14 millones de un fondo de atención social, dentro del cual estaría en parte, parcialmente, la renta básica de inserción, de dónde va a salir ese dinero, en un contexto en el cual pues, se aplican duros recortes en el conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma. No queremos que sea otro bote de humo a los que nos tiene habituados precisamente Valcárcel. Y por tanto, pues querremos saber y demandaremos, lógicamente, pues esa cuantificación de cómo se va a materializar. Ha hablado además de su concreción en el plazo de un año, hasta el año 2014, y queremos saber de dónde va a salir ese dinero, precisamente en un contexto en el cual lo que hay son continuos y constantes recortes. Pues son las impresiones así por encima que se me ocurren, y otras pues ya las iré completando mañana.
pregunta? Pues muchas gracias.